Estos son los momentos finales de Ray Murdoch, escrito con sus propias palabras. Mi vida desconectada. Autor, Ray Murdoch. 16 de octubre de 2014. Hola, chicos, he decidido empezar un blog sobre mi nueva vida. La mayoría de los que leen esto son probablemente mis amigos y conocidos, pero para el resto de ustedes voy a exponer un poco acerca de mí mismo. Mi nombre es Reed, acabo de mudarme fuera del sótano de mis estúpidos padres, gracias a Dios, y ahora estoy persiguiendo mi propia vida, donde nadie me puede empujar más. Técnicamente yo soy el que abandonó el lugar, pero ellos me echaron de antemano. A nadie le importa un adicto al crack como yo, ni siquiera mis padres. No es que me importe. De todas formas, estoy haciendo mi propia cosa ahora. Tuve que renunciar a algunos lujos, la cocina infernal de mi mamá no es digna de ser llamada un lujo. Prefiero comer fideos ramen baratos de todos modos. A veces yo incluso tengo maíz para comer cuando me siento de lujo extra. Hablando de la fantasía, lo admito, mi apartamento es todo lo contrario. Es el más barato que pude encontrar, de hecho. Me parece que el refrán "se obtiene lo que se paga" es especialmente cierto, y cuando estoy tratando de dormir, me despierto con el sonido arrullador, de lo que solo puedo adivinar es una anciana siendo asaltada en el callejón oscuro de al lado. Mi gueto santuario consta de una sala de estar, una cocina, un baño y un armario. Las paredes están prácticamente hechas de cartón y la alfombra se tiñe con Dios sabe qué, pero es lo suficientemente bueno para mí. Vivir conmigo es mi excusa pobre para un gato llamado Ramita. Ella es una de esas razas sin pelo extraña. A menudo me preguntan si el gato fue víctima de algún proyecto taxidermia perverso que salió mal. Mi costo de vida es casi nada, así que se puede ganar dinero suficiente para sobrevivir haciendo trabajos ocasionales en internet sin tener que abandonar la casa. Paso la mitad del mes escribiendo comentarios falsos para los productos que nunca he usado y llenando encuestas sobre temas políticos que no sé nada, y luego paso la otra mitad navegando por la web y viendo copias pirateadas de The Decimo Files. Ni siquiera tengo que pagar por servicios de internet gracias a un fallo completo de mis vecinos para asegurar su punto de acceso wifi. Apuesto a que sus excesos de datos están por las nubes ahora. Bueno, no es mi problema. Estaré actualizando este blog cada día o dos si no estoy a nada interesante. Gracias por leer esta mierda aburrida, espero que mi vida vaya a ser un poco más emocionante en los días por venir. Reed, 18 de octubre 2014. He decidido hacer algo inusual. Son las 03 am y tengo la intención de permanecer despierto toda la noche, con las bebidas con cafeína a mi lado. ¿Por qué estoy haciendo esto, te preguntarás? Porque yo estoy cambiando permanentemente a un horario de sueño nocturno. En otras palabras, voy a estar durmiendo durante el día en lugar de la noche. Tengo una serie de buenas razones para hacer esto. 1. Hay menos gente por la noche, así que dejar el edificio no será una cosa tan terrible. 2. La luz del sol da cáncer, ¿no? 3. Normas sociales. 4. La velocidad de internet parece aumentar sustancialmente después de la medianoche. 5. Es un país libre, ni siquiera necesito razones. Además, me encontré con este foro llamado Nocturnal Underground. Naturalmente, está lleno de tipos que odian el sol y misántropos cínicos como yo. Me inscribí de inmediato y encontré el foro muy acogedor. No es el más famoso de los destinos de internet, no es más que un agujero de una subcultura muy oscura. Todos parecemos compartir una apreciación general de desconexión de la sociedad, lo cual es genial, porque yo realmente pensé que era el único que no pueden soportar tratar con gente normal. Voy a dejar que todos ustedes sepan cómo funciona esto para mí. Paz. Reed, 21 de octubre 2014. Me estoy ajustando muy bien a mi nuevo estilo de vida. Ya puedo decir que esto es la forma en que debería haber estado viviendo todo el tiempo. El internet es un lugar mucho más interesante durante la noche. Todo ha sido bastante normal últimamente, excepto por una cosa. Anoche, recibí un mensaje privado misterioso en Nocturnal Underground. Aquí está el mensaje recopiado y pegado para su placer. Para Reedman07, desde
Revelation 666. Asunto: Necros Leermet, felicidades Redman 07. Usted ha sido invitado a una invitación de un sitio web que cambiará su vida para siempre. Descubra lo que la sociedad no quiere que sepas en Necros Leermet. Utilice su código de invitación exclusivo para entrar. Xvi averigüe lo que se ha estado perdiendo toda su vida. Necros Leermet. Suena como una estafa total, pero se despertó mi interés. No pude resistirme a ir al sitio solo para ver qué demonios era. Así que fui allí, y llegué a una página de negro completamente vacía. Me di cuenta del cursor de texto parpadeante en el centro, lo que indica que podría escribir allí. Supuse que era donde yo tenía que escribir el código de invitación, y supuse correctamente. Cuando la página principal cargó, inmediatamente me di cuenta de que todo el texto era en ruso, además de la cabecera del título, en la que solo ponía Necros Leermet en inglés. Mi navegador detectó automáticamente que el sitio era ruso y se ofreció a traducirlo para mí, así que por supuesto que sí hice clic. Ahora, este sitio era claramente raro. Quien lo diseñó ciertamente no era muy versado en el diseño web, ya que el sitio tenía más en común con un documento de blog de notas que una buena página web. El fondo era negro, el texto blanco fue escrito en la fuente Courier, y bajo el título de cabecera había una fila de hipervínculos rojos marcados de la siguiente manera: Main, Compra, Secreto, y Crédito. He aquí un extracto de la página principal. Bienvenido a Necros Leermet, este sitio web es solo por invitación. Visitantes seleccionados tienen acceso exclusivo a nuestro producto especial que cambiará su vida para siempre. Necros Leermet es un producto que niega de forma segura la necesidad biológica de sueño, gracias a nuestra fórmula secreta milagrosa. Con una pastilla al día, nunca sentirá la necesidad de dormir de nuevo. Pruébelo usted mismo haciendo clic en el enlace de compra. Si Necros Leermet no cambia su vida, le ofreceremos un reembolso completo. Su asombro está garantizado. No hay manera de que esto funcione en realidad, de lo contrario todo el mundo estaría tomando eso, pensé. Obviamente yo era escéptico, y aún lo estoy, pero hice clic alrededor del sitio un poco más solo por curiosidad. He hecho clic en el hipervínculo secreto, lo que me llevó a otra página. Aquí está el texto de dicha página. Necros Leermet se compone de ingredientes especiales y raros, que no podemos divulgar el fin de asegurar que nuestra fórmula permanece en manos privadas. Con el fin de mantener nuestro producto disponible, solo puede ser distribuido a través de medios alternativos de forma exclusiva. El ingrediente activo en Necros Leermet ha sido buscado durante años por los médicos y científicos que tengan la intención de desplazar el sueño con la vigilia. Solo hemos conseguido hacer lo que otros no podían, según lo permitido por la voluntad de nuestro maestro. Le podemos asegurar con plena confianza de que nuestro producto va a cambiar su vida, y nunca sentiremos necesidad de dormir de nuevo. Siéntase libre para disfrutar de nuestro secreto. Los medios alternativos, más como mercado negro. Lo que está pasando aquí, no parece ser legal, exactamente. No es que me preocupe por la ley, apenas consigo vibraciones de confianza de este sitio. De todas formas, yo continué e hice clic en el hipervínculo crédito. El corazón me dio un poco cuando me enfrenté con honestidad a la foto más extraña de una persona que vive que he visto nunca. Era una vieja foto en blanco y negro de un hombre alto vestido de médico. Si él no estaba de pie en posición vertical, yo diría que el hombre estaba muerto, pero mi conjetura es que él era solo cadavéricamente poco saludable, y probablemente ciego desde el aspecto de sus ojos claros y sin vida. Mi rastro de emoción se podía encontrar en su rostro. Había un pequeño texto poco por debajo de la foto, que decía lo siguiente: Crédito para el pionero de Necros Leermet, el brillante Dr. Ayla Stan, delegación de nuestro maestro y fundador del Instituto Ucraniano de Medicina Oculta. Su obra sigue viva. ¿Nuestro maestro? ¿Medicina oculta? Tal vez he visto demasiadas películas de terror. Tal vez son parte de algún grupo religioso desquiciado o algo así. Admito que estaba descolocado ligeramente, pero más fascinado. He hecho clic en el hipervínculo compra, por mera curiosidad, una vez más. Resulta que cada pastilla cuesta cierta cantidad absurda de moneda rusa,
que me encontré fue igual a unos $130 por píldora. Ridículo. No me la compraría incluso si pudiera. Inmediatamente me fui del sitio. En este punto, supongo que es probablemente una estafa de tarjeta de crédito extranjera pésima, o alguna iniciativa extraña de culto. De cualquier manera, hizo que mi día más interesante de lo que normalmente hubiera sido. Red, 22 de octubre 2014. He publicado un hilo en Nocturnal sobre el usuario misterio que me envió la extraña invitación. Me encontré con ganas de saber más acerca de esta cosa Necrosleemnet, así como una parte de mi investigación he tratado de averiguar quién era el usuario. He aquí una transcripción del hilo del foro. Redman 07. Hola chicos, espero que no esté interrumpiendo el orden de las cosas por publicar esto en la sección trolling de acoso, no sabía dónde ponerlo. Pensé que este incidente se podría calificar como un caso spam si otras personas están recibiendo el mismo mensaje de anuncio que el mío. Básicamente el otro día recibí un MP de un usuario que nunca he visto antes llamado Revelation 666, y el mensaje era un anuncio de algún suplemento. ¿Alguien ha visto este usuario en los foros antes? Estoy seguro de que no. Si usted tiene alguna información sería genial. Cosmic Trashbin. No reconozco el nombre de usuario, debe ser bastante nuevo. ¿Cuál fue el contenido exacto del mensaje? Probablemente podríamos conseguir un administrador que le prohibía la publicidad. Redman 07. Aquí hay un screencap del mensaje. Mensaje JPG Cosmic Trashbin. Raro. ¿Realmente visitaste la página web? Espero que no, probablemente te haya infestado de virus. LOLB3457W4RF4R3. Solo traté de ir allí, es solo una pantalla en negro. El código de invitación no funcionaba, solo me dio un cuadro emergente que decía IDNO válida. Redman 07. Por supuesto que fui. No me pude resistir. Tu Glyph 4 Glyph. No funciona para mí tampoco. IDNO válida. Cosmic Trashbin. Si solo funciona para Redman 07, tal vez está destinado a su ID de alguna manera. ¿Puedes conseguir algunas capturas de pantalla del sitio? Has despertado mi interés. Redman 07. Aquí tienes. La página estaba en ruso por lo que mi navegador lo tradujo. Main JPG por Chase JPG Secret JPG Credit JPG B3457W4RF4R3. Parece sombrío como el infierno. Cosmic Trashbin. Wow. Usted probablemente está siendo víctima de un keylogger mientras hablamos. B3457W4RF4R3. Por no hablar de que el producto que están vendiendo es probablemente mezclado con cianuro. Cosmic Trashbin. No sea tan estúpido como para comprarlo. B3457W4RF4R3. Nunca confíes en un ruso. Tu Glyph 4 Glyph. Soy ruso y me parece ofensivo. B3457W4RF4R3. Usted acaba de decir que era de Asia la semana pasada, decídete. Redman 07. Les dejo este hilo durante 5 minutos y sobreviene el caos. Por supuesto que no voy a comprarlo, estas supuestas pastillas milagrosas son $130 cada uno de todos modos. ¿Quién creéis que soy, Johnny Cash? Tu Glyph 4 Glyph. El hecho de que su nombre era Johnny Cash no significa que él era rico o tenía un montón de dinero en efectivo o lo que sea. B3457W4RF4R3. Por supuesto que era rico, él era Johnny Cash. Cosmic Trashbin. Es estúpido. Redman 07. Antes de que este hilo se deteriore más, permítanme decir que he puesto una cinta por encima de mi cámara web por si algo se deslizó por delante de mi antivirus, pero es probable que solo sea una estafa de tarjeta de crédito o algo así. Voy a hacer un poco de investigación sobre el mismo mañana, me estoy quedando sin bebidas energéticas. Cosmic Trashbin. Me pondré en contacto con uno de los administradores acerca de esto. El spam no es tolerado aquí.
Recibí un mensaje después de Wishing Wells, uno de los administradores, diciendo que el usuario Revelation 666 no existe en la base de datos, y que la única manera que podría haber recibido el mensaje es que si el cliente de correo se omitiera alguna manera. En otras palabras, alguien hackeó el sistema y me envió un mensaje de spam. ¿Qué demonios? Red, 23 de octubre 2014. Finalmente busqué en Google NecroSleep. Los resultados fueron los canales de YouTube en su mayoría irrelevantes y difuntas bandas de rock de los 90, pero me di cuenta entre los resultados de la basura un enlace a un post en Fast.com. Decía, ¿alguien sabe si NecroSleep realmente funciona? Así que hice clic en él, solo para ser dirigido a una página que dice el post que estás buscando ha sido eliminado y ya no existe. Yo debería haberlo sabido. Nada puede ser fácil y predecible. Volví a los resultados, y tuve que escanear a través de varias páginas antes de finalmente encontrarme con un viejo hilo de un foro en el que se menciona la página web NecroSleep.net. Esta vez el post no había sido eliminado. En el medio de una conversación acerca de maximizar la producción de cultivos en algunos juegos de estrategia medieval, uno de los usuarios afirmó haber tomado NecroSleep con el fin de atender su granja virtual las 24 horas del día. Huelga decir que los otros clientes del foro eran muy escépticos. El chico publicó un enlace a NecroSleep.net en un intento de respaldar su reclamo, en última instancia, de no poder convencer que el sitio estaba destinado a su dirección IP. Él también tenía el mismo código de invitación que yo, Xvi, lo que me lleva a creer que es solo una formalidad prevista para que se sienta especial. Pero eso no explica por qué y cómo mi IP, y al parecer la de alguien más, eran especiales. El fanfarrón luego afirmó que no había pruebas irrefutables de su vigilia incesante en su puntaje en el juego. En relación con la longitud de tiempo que su cuenta ha existido, su marcador era excesivamente alto. Tan alto, de hecho, que sería imposible para él alcanzar tan alto puntaje en tan corto periodo de tiempo, a menos que él estuviera jugando al juego durante al menos 21 horas al día, lo que le deja prácticamente sin tiempo para dormir. A pesar de todo eso, atribuyeron su realización a un programa robot automático que opera el juego para él durante la noche. Desde el engaño de esta manera está en contra de las reglas de juego, su cuenta inmediatamente fue proscrita, de acuerdo con el moderador en el extremo del hilo. Efectivamente, en pequeñas letras rojas debajo de su avatar estaban las palabras baneado por abuso de bots, 12 de agosto de 2006. No pude encontrar ningún resultado más relevante para NecroSleep o NecroSleep.net. Parece que estos traficantes de droga en línea son bastante sigilosos. Me muero por saber cuáles son sus verdaderos motivos, porque yo podía pensar en un millón de maneras mejores para robar números de tarjetas de crédito. Podría ser una broma, pero es evidente que esto ha estado sucediendo desde el año 2006 por lo menos. Tal vez algunos chistes nunca mueren. Red, 25 de octubre 2014. Tengo otro PM de Revelation 666. ¿Soy el único que le resulta raro ese nombre? Sabiendo lo que sé ahora, me hace incómodo pensar por qué este usuario fue a ponerse en contacto conmigo en concreto. Por alguna razón, ellos sigilosamente están excluidos del sistema solo para enviar estos mensajes y me hacen esta oferta. Aquí está el mensaje que acabo de recibir. Para Redman 07, desde Revelation 666. Asunto: NecroSleep.net / backdoor. Felicidades, Redman 07. Usted ha sido seleccionado para recibir una prueba gratuita de 30 días de NecroSleep. Reclama tu recompensa exclusiva en NecroSleep.net / backdoor. Averigüe lo que se ha estado perdiendo toda su vida, libre de riesgos. NecroSleep.net / backdoor. Una vez más mi curiosidad fue lo mejor de mí. Preparándome para la estafa que venía a mi camino, hice clic en el enlace. Me llevaron a una página que pedía mi dirección, nada más. Pensé en ello cuidadosamente, sabiendo muy bien que estas personas probablemente tienen intenciones maliciosas. Pero, ¿qué es lo peor que podría pasar? El peor escenario es que me envíe algún correo basura o unas pastillas defectuosas. El punto es que por fin voy a saber lo que quieren de mí.
Puse la dirección. Red, 28 de octubre 2014. Decidí volver a escribir en el foro para que la gente sepa lo que pasa. Efectivamente, sus reacciones eran divertidas. Redman 07. Bueno chicos, volvió a pasar. Mirad el archivo adjunto. Mensaje 2JPG Cosmic Trashbin. No me digas que ha hecho clic en este también. Redman 07. Lo hice. Entonces me pidió mi dirección. Pero no te preocupes, yo solo puse la dirección Cosmic Trashbin. Estás loco. Redman 07. No me sorprendería que Wishing Wales me enviara estos mensajes extraños solo para despertar algo de controversia por aquí. Wishing Wales, yo no lo haría. Cosmic Trashbin, el misterio ha sido resuelto. Regreso a casa. Wishing Wales, con toda seriedad que no tengo nada que ver con esto. Lo juro por la vida de mi bisabuela. Redman 07. Jurar sobre la vida de una persona muerta no es exactamente de la manera más convincente de declararse. Cosmic Trashbin, creo que la broma ha ido muy lejos. HG, ¿lo hiciste o no? Wishing Wales, realmente no lo hice. Los administradores y yo estábamos realmente perplejos cuando vimos de dónde provenía el mensaje. B3457W4RF4R3. Si realmente te envían las píldoras, ¿qué harás? Cosmic Trashbin. Nada puede hacer que te quedes despierto para siempre. Redman 07. Incluso si me envían las píldoras y no es correo basura, yo no voy a tomarlo a menos que encuentre algo más de información sobre el mismo. ¿De verdad crees que soy tan estúpido? Yo probablemente no actualizaré este hilo más, así que seguid mi blog si quieres saber lo que pasa conmigo. El enlace está en mi perfil. Bueno, descartada la posibilidad de que se trata de una broma por los administradores. No creo que Wishing Wales llevara una broma tan lejos, ni que él mintiera tan descaradamente. Es simplemente demasiado extraño. Red, 30 de octubre 2014. Ayer por la noche, un amigo mío entregó el correo a mi casa a cambio de un poco de trabajo de codificación en su sitio Flash. Voy a hacer lo que sea para evitar dejar el edificio. Pero esa no es la cuestión. El punto es que recibí un sobre sin remitente. Sin embargo, de inmediato supe quién era. El sobre era viejo. Muy viejo, como si estuviera sentado en un polvoriento desván durante décadas. Abrí el sobre manchado solo para encontrar un sobre de manila más pequeño dentro, también bastante avejentado. Inscrito en el sobre pequeño estaba la palabra Necrosleep y un consejo sobre cómo almacenar el paquete en un lugar fresco y oscuro para la máxima potencia. Las palabras parecían haber sido estampada en el sobre en lugar de imprimir. Abrí el sobre pequeño y, efectivamente, había 30 pastillas negras en el interior. Ahora, antes de empezar a volverme loco, yo no voy a tomar esto. Al menos no hasta que pueda desenterrar alguna información más fiable sobre el mismo. Ahora sé que estos traficantes de droga rusos no estaban tratando de enviarme correo basura. La pregunta es, ¿por qué me mandan las píldoras si no funcionan realmente? Seguramente ellos deben querer mi dinero, que no conseguirían después de un juicio fallido de 30 días. ¿Y si están tratando de matarme? Nunca tuve un buen presentimiento sobre todo esto. Pero la curiosidad me está matando. Red, 31 de octubre 2014. Se me acaba de ocurrir que pasé por alto algo. Nunca he investigado al Dr. Ayla Stan, el chico que aparentemente tenía algo que ver con Necrosleep. Así que hice una rápida búsqueda en Google y encontré, para mi sorpresa, que tenía su propio artículo en la Wikipedia. El artículo afirma que el Dr. Stan era un científico ucraniano y el médico que afirmaba haber estado directamente involucrado en los experimentos representados en una imagen de movimiento de 1940 que documenta la investigación soviética en la reanimación de organismos clínicamente muertos. He aquí un extracto del artículo. La película Los experimentos en el renacimiento de organismos representa varios inquietantes experimentos médicos realizados en caninos, uno de los cuales consiste en mantener la cabeza decapitada de un perro vivo con una máquina primitiva que suministra sangre oxigenada. Las operaciones en la película fueron acreditadas al Dr. Sergei Bryujonenko.
Sin embargo, el Dr. Ailes tan incesantemente decía ser el único que realmente llevó a cabo los experimentos e inventó el autoejector, y que solo se acredita a Brukhonenko porque Stan fue condenado a cadena perpetua por conducir ilegalmente experimentos horribles en los seres humanos. Él cree que porque tenía el consentimiento de sus sujetos de prueba, no había cometido un crimen inmoral. El premio Lenin fue otorgado a Brukhonenko por ese experimento, mientras que Stan permaneció en prisión permanente. No fue hasta que descubrieron el metraje perdido de sus experimentos humanos mórbidos, hasta que lo ejecutaron por inyección letal. Sus últimas palabras, pronunciadas en un idioma no identificado, murieron con él. El Dr. Ailestan se rumorea que ha sido pionero en una variedad de curas para las condiciones más importantes, como la narcolepsia y la epilepsia, aunque los resultados no fueron publicados de una manera científica, y por lo tanto la mayoría de sus supuestos logros eran imposibles de verificar, y aparentemente ocultos en naturaleza. El número de personas que aparentemente ha sido curado de diversas dolencias incurables entre 1930 y 1940 estuvo en los miles. Los intentos de replicar sus remedios documentados fracasaron en última instancia, lo que lleva más a creer que estaba practicando la pseudociencia. Se cree por algunos que sus curas milagrosas siguen siendo practicadas y vendidas en Rusia y Ucrania. Algunos afirman haber recibido correos electrónicos misteriosos y ofertas relacionadas con el trabajo del Dr. Todas las investigaciones revelaron ninguna evidencia para apoyar estas afirmaciones. Admito, algunas de estas cosas me ponen nervioso. Experimentos humanos no son exactamente cosas agradables que pensar. Pero me parece que este doctor solo estaba haciendo lo que era necesario para avanzar en su investigación. Tal vez él realmente había hecho algo grande. Tal vez sus curas no podían ser comercializadas porque estaban tan avanzadas. Realmente no lo sé. Todo lo que sé es que he recibido una de estas misteriosas ofertas que supuestamente no existen más allá de oídas. Tal vez hay algo de verdad en esto. Tal vez yo realmente fui seleccionado para recibir un regalo demasiado grande para las masas. Tal vez estaban hablando muy en serio cuando dijo esto cambiaría mi vida. Reed, 01 de noviembre 2014. Estoy sosteniendo la píldora en la mano, listo para tomarla en cualquier momento. He estado pensando mucho sobre esto. Yo sé que no es lo más seguro que hacer, pero soy una persona que toma riesgos. Si esto sale mal, no tengo mucho por qué vivir de todos modos. La vida no es nada sin peligro, y quiero saber los motivos de estas personas más que nada. Necesito saber lo que quieren de mí. Necesito saber lo que me falta. Solo hay una forma de averiguarlo. Reed, 03 de noviembre 2014. No puedo creerlo. Realmente funciona. No he dormido en 3 días y ni siquiera me siento remotamente cansado. Santo infierno. Nunca me he sentido tan centrado y estimulado en mi vida. No sé lo que tienen estas cosas, pero funciona. No sé cuánto tiempo va a funcionar exactamente, así que no estoy poniendo más esperanzas. Pero la afirmación es que yo nunca tendré que dormir de nuevo. Alguna vez. Hasta ahora, todo bien. Reed, 04 de noviembre 2014. Aún funciona a las mil maravillas después de 4 días. Pero últimamente la luz ha sido realmente molesta, así que puse un pedazo de cartón sobre la ventana. Nunca me gustó esa ventana de todos modos. Por la noche me da la sensación de que estoy siendo observado desde fuera. Es fácil pensar que están viendo algo extraño por la ventana, hasta que te das cuenta de que es solo tu propio reflejo distorsionado por el cristal barato. De todas formas, ese problema se ha resuelto. También encontré algo interesante cuando estaba tomando mi pastilla todas las noches. Hasta hace poco, no me di cuenta un símbolo estampado en el interior del pequeño sobre de papel manila. Sí, el interior. Sé que he visto el símbolo antes, pero no puedo recordar dónde exactamente. Es una estrella de 5 puntas que apunta hacia abajo, con lo que creo que es la cabeza de una cabra inscrita dentro de ella. Tal vez solo reutilizan el sobre una y otra vez. Reed, 05 de noviembre 2014. Gracias a uno de mis seguidores por señalar algo que no me había dado cuenta.
El emblema dentro del sobre era en realidad el símbolo satánico. Sí, hace falta decir que definitivamente no estoy tomando esta mierda más. Este tipo de cosas realmente me asustan. He terminado. Ojalá hubiera leído ese mensaje antes de que yo tomara la pastilla esta noche. Voy a dejar esto mañana. Quiero decir, no me ha hecho daño hasta el momento, y me siento muy bien, así que tal vez estoy siendo paranoico. Es solo un símbolo, probablemente un error de impresión o algo así, pero no voy a jugar con los asuntos demoníacos. Red 06 de noviembre 2014. Durante la última semana he estado tomando una de estas pastillas en exactamente a las 22 cada noche. Tengo planeado detener las pastillas de esta noche, pero alrededor de las 22:30 empecé a recibir un horrible dolor de cabeza, y se puso cada vez peor, así que esperé una hora, y yo no podía soportarlo más. Tomé otra píldora. Sé que podría dejarlo si quisiera, pero estoy empezando a pensar que no hay razón para hacerlo. Quiero decir, yo no tengo que dormir más, me he sentido lleno de energía, además. Red 09 de noviembre 2014. He estado aprovechando todo este nuevo tiempo libre sin dormir. Hice $5,000 en un solo día de negociación de propiedad virtual. Eso no incluye mis ingresos de póker en línea durante la semana pasada que están por las nubes. De repente tengo esta idea intuitiva de números que nunca tuve antes. He estado viviendo mi vida en un sueño hasta ahora, tenían razón. Esto realmente es el cambio de mi vida. Red, 11 de noviembre 2014. He aquí una historia bastante peculiar para ustedes. Yo estaba sentado en el sofá, pensando en mis cosas, cuando me di cuenta de un par de ojos que me miraban desde el rincón oscuro brillante. No pensé nada de ello, sabiendo que debe haber sido Ramita merodeando alrededor. Los gatos tienen ojos reflexivos, ¿quién más podría ser? Aparté la vista, y en ese mismo momento, lo sentí. Ramita acurrucándose junto a mí. Miré de nuevo hacia la esquina, los ojos pequeños y brillantes aún fijos en mí con Ramita claramente a mi lado. Parpadeé, y los ojos se habían ido. Mi cerebro está realmente tratando de confundirme. Tuvo que haber sido algo mental. Sin embargo, lo recuerdo con tanta lucidez, ahora que lo pienso, yo debería haber sabido que no era Ramita desde el principio. Los ojos de gato no se iluminan en rojo. De todas formas, esperemos que fuera solo un mal funcionamiento cerebral. Después de todo, ¿qué otra cosa podría ser? Red, 12 de noviembre 2014. Me voy a quedar sin comida al final. Obviamente, yo podría ir a la tienda y reabastecerme a mí mismo, pero, la idea me asusta. La idea de dejar la seguridad de mi apartamento, la idea de interacción social, que ahora pavor más que nunca. Nunca he temido tanto. No siempre fui tan terriblemente asustadizo. Ninguno de mis amigos de mensajería instantánea ha estado en línea últimamente, y detuvieron de dar like a mi blog. ¿Quién va a hacer mi compra? ¿Qué pasa si tengo que ir por ahí? No debería estar en pánico así, honestamente. Estoy siendo estúpido. Pánico idiota. Pánico idiota. Deja de tener pánico, idiota. Red, 13 de noviembre 2014. Mi amigo Jaque apareció. Fue un alivio que duró aproximadamente el tiempo que le llevó a decir, no te compraré más comida hasta que te comprometas a salir de la casa. Ese era su oferta, lo que implica que tenía que salir de la casa y salir de marcha con los chicos a cambio de ayuda. Me negué por puro miedo. Estaba preocupado por mi salud, al parecer. No puedo culparle por pensar que me estoy convirtiendo en un ermitaño condenado a morir solo en un barrio patético, pero él no entiende. Nadie me entiende. Por lo menos estoy bastante seguro de que me dieron suficiente comida para durar hasta Acción de Gracias, si me estiro. Red, 15 de noviembre 2014. Tengo que decirle todo sobre otra extraña experiencia que tuve ayer. He estado dejando mi televisión últimamente, por lo que el silencio no me irrita. Ese espectáculo infantil Jardín de Buco era, ya sabes, el espectáculo que todos vimos como niños hasta que estuvimos lo suficientemente maduros como para darse cuenta de lo absurda y sin sentido que era. Sí, ese espectáculo. Lo estaban poniendo en la televisión en ese momento.
Era un episodio de Acción de Gracias. Uko, un hombre vestido como un ciervo con un rostro humano, estaba en la cocina preparando la batata y arándanos. Esto es lo más inteligible del espectáculo. Las cosas se pusieron un poco raras cuando decidió dejar que los arándanos antropomórficos entraran en su jardín en el último minuto, como si fueran insectos cautivos. Las patatas dulces no tuvieron tanta suerte. Uko envió a sus amigos para recuperar un pastel de calabaza en el árbol de la empanada, y sus amigos ardilla para recoger la salsa de la vaca salsa, que casualmente regurgita puré de papas. Te dije que este espectáculo era raro, pero ni siquiera es el principio. No me di cuenta de que algo era raro hasta que Uko sacó un cuchillo de gran nitidez que no se esperaría ver en un espectáculo tan benigno. Con la otra mano, abrió el horno, y lo sacó. No es un jamón, no un pavo. Un feto humano asado. Madre de Dios. Ni siquiera podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo permitieron esto en la televisión? ¿Fueron mis ojos los que me engañan? No sé, pero me di vuelta tan pronto como empezó a cortarlo. La sangre era demasiado, incluso para mí. Todavía estoy teniendo un tiempo difícil de creer lo que mis ojos veían claramente. No podría haber estado soñando, yo no he tenido ni una siesta en 15 días. Yo solo, ni siquiera sé. Tal vez algo que me pasa. He estado olvidando mi contraseña de inicio de sesión del PC, incluso después de que lo cambié a otra cosa y lo escribí se me olvidó dónde lo escribí. Ni siquiera puedo pensar correctamente en este momento. Red, 18 de noviembre 2014. No voy a mentir. Tengo miedo de mi mente en este momento. Entré en el cuarto de baño, con la intención de tomar mi primera ducha en semanas. Nunca me imaginé que abriría la puerta y no vería mi propio reflejo en el espejo. En su lugar, lo vi. De pie detrás de mí. Mirando fijamente. Completamente inmóvil. Me quedé helado y entré en pánico más de lo que nunca en toda mi vida. Usted no sabe el verdadero temor. Usted incluso no tiene ni idea. Todavía puedo verlo, grabado en mi mente. La cara. Era demoníaca. Se había ido tan pronto como llegó. Yo diría que me estaba imaginando cosas, pero se sentía demasiado real. Yo no voy a entrar en ese cuarto de baño nunca más. Voy a ir al fregadero de la cocina o algo así. No puedo manejar esto. Me pregunto si estas píldoras están volviéndome loco. Necesito parar. Tengo que parar ahora. Ni siquiera me siento seguro en mi propio apartamento más. Siento que las sombras me están mirando. Red, 20 de noviembre 2014. Traté de detener las pastillas otra vez, pero tuve un cambio de corazón en el último minuto. Algo me dijo que no, como una voz en mi cabeza. Me siento como que fuera un error y de alguna manera mi vida se desmoronaría si me detuviera. No creo que esto sea normal, la forma en que estoy viviendo, pero no puedo imaginarlo de otra manera. No me puedo imaginar salir a la luz, o incluso la luz de la luna. Todos mis contactos de mensajería instantánea han sido desconectados desde que Jake habló conmigo, y yo no sé si mi comida durará una semana más. Ramita se está poniendo muy flaca desde que he estado comiendo su comida para gatos para estirar mis suministros un poco, pero ella va a estar bien, siempre y cuando alguien se ponga en línea por Acción de Gracias. Hablando de eso, nadie me invitó a cenar en Acción de Gracias, ni siquiera mi familia. Pero eso está bien, no me gustan mis padres de todos modos. Red, 22 de noviembre 2014. He estado escuchando más voces dentro de mi cabeza. Voces horribles. Me asusta y no sé qué hacer. ¿Es algún tipo de efecto secundario o algo así? No me oigo a mí mismo a veces pensando que estoy perdiendo el control sobre mis propios pensamientos. Y estos pensamientos que tengo son tan oscuros, no es que yo piense de esa manera. Nunca le haría daño a nadie, yo no soy así. Traté de ir a Necroslevnet otra vez solo para ver si hay algo que me perdí por los efectos secundarios, y dijo que el dominio ya no está en uso. El sitio fue cerrado. No sé qué más hacer. Estoy aterrorizada de mí mismo. Red, 24 de noviembre 2014. Knock knock. Corrí hacia la puerta, preguntando quién era.
fueron mis amigos Jake y Douglas. Al parecer querían ayudarme después de ver mi blog. Pero, efectivamente, era solo bajo la condición de que abriera la puerta y saliera. Muy sospechoso. ¿Cómo puedo realmente confiar en ellos? Sé que les he confiado durante años, pero ¿podrían hacerme algo más siniestro en el futuro? ¿Qué pasa si me dan la comida drogada? ¿Y si me apuñalan cuando abro la puerta? Se me acaba de ocurrir que no tengo ninguna prueba real de que pueda confiar en ellos. Ni siquiera puedo confiar en mí mismo nunca más. Yo ni siquiera sé quién soy. Tal vez toda mi vida he sido un monstruo sádico y ni siquiera lo saben. Tal vez mi verdadero yo está saliendo ahora. Tal vez todo el mundo está mal. Reed, 25 de noviembre 2014. Las voces no se detendrán. Yo solía pensar que eran malévolas, pero ahora no estoy tan seguro. A veces se siente como si estuvieran tratando de liberarme. Ellos quieren que yo los escuche desesperadamente. Ellos me muestran cosas horribles, y, sin embargo, estas cosas no parecen horribles para mí. Estoy entumecido. No siento nada. Pero sé que hay una cosa que puedo hacer para que me sienta bien de nuevo. Una parte de mí dice que es terriblemente malo. Pero las voces me dicen lo contrario. Las voces son mis amigos ahora. Los demonios son mis amigos. Reed, 26 de noviembre 2014. Ramita está en el cielo ahora. Tuve que hacerlo. Tenía que saber lo que sabía. Fue satisfactorio, pero necesito más. Pensé que nunca dejaría esta habitación de nuevo, pero no tengo una opción más. Necesito más de lo mismo. La cara se está enojando. Las voces son cada vez más enojadas. Me duele la cabeza tan mal. Necesito más. Me duele tanto. Necesito más. Me están haciendo daño. Tengo que darles de comer más. Necesitan más. Necesito más. Tengo que hacer que se detengan. Necesito más. Detenerlo. Reporte de la policía PT. 1. Negación acción de gracias. Negación 27 de noviembre de 2014. Víctima: Paul Murdoch. Agresor: Reed Murdoch. La policía llegó a la escena después de una frenética llamada al 911 de Margaret Murdoch, confirmado ser la madre del agresor. La víctima, Paul Murdoch, el padre del agresor, se encuentra en proceso de ser mutilado y canibalizado por el agresor, Reed Murdoch, cuya cara y la boca estaba cubierta de sangre y materia cerebral. Reed fue muerto a tiros después de negarse a dejar de comer su propio padre, cuyo cráneo fue desgarrado por completo. Se sospecha de consumo de drogas. Reporte de la policía PT. 2. Negación. 29 de noviembre de 2014, la residencia de Reed Murdoch fue inspeccionada minuciosamente por los investigadores. Un sin pelo, sin cabeza, y el gato destripado se encontró en el mostrador de la cocina. La sangre y los fluidos corporales del gato se derramaron por toda la casa, mientras que se encontró la cabeza aplastada, el cerebro desaparecido y en ninguna parte pudo ser encontrado. El apartamento estaba claramente habitado por una persona completamente loca, dada la naturaleza y la falta de limpieza del lugar. Un viejo televisor descansó en la esquina, encendido, mostrando solo ruido estático y blanco. No tenía antena. Un paquete sospechoso de píldoras no identificadas se recuperó. El ordenador del residente y otros efectos personales fueron confiscados y esperan su posterior análisis. Autopsia. Negación. 4 de diciembre de 2014. Asunto: Reed Murdoch. Los contenidos del tracto digestivo de Reed Murdoch era una mezcla inquietante de tejido humano, la materia en su mayoría cerebro y líquido cefalorraquídeo. El examen de su propio cerebro, sin embargo, era aún más perturbador y desconcertante. Su cerebro era clara y visiblemente deteriorando, el tejido cerebral era negro y rojo en lugar del gris rosado de costumbre, y lleno de agujeros por todas partes. Un examen más detallado reveló miles de pequeños parásitos negros que le consumían el cerebro. Este fue sin duda la causa de la psicosis insidiosa del hombre. Las pruebas en los parásitos no fueron concluyentes, ya que no se ajustan a ninguna especie conocida. Se necesitan más pruebas. Las pastillas desconocidas recuperadas del apartamento de Murdoch se han probado y confirmado que contienen sustancias poco comunes, incluidas las drogas oscuras, altamente adictivas y eufóricas, hormonas humanas, y los huevos de los parásitos, presumiblemente destinados a permanecer inactivos en un lugar fresco hasta que se introducen en el cuerpo, lo que les permite eclosionar y finalmente invaden el cerebro. No está claro cómo adquirió las pastillas y de dónde venían, aunque quien las creó seguramente tenía malas intenciones.
Reporte de la policía PT. 3 negación 6 de diciembre de 2014. Dos amigos de Red Murdoch, Jaque Firefax y Douglas López, fueron interrogados en la comisaría. Inmediatamente se refirieron a su blog en línea, donde supuestamente grabó su camino hacia la eventual locura. Se encontró que el blog misteriosamente desapareció de la faz de la internet por razones desconocidas. Eran conscientes de las pastillas desconocidas que Red estaba tomando, alegando que se originaron a partir de la página web necrosred.net. Los investigadores confirmaron más tarde que el sitio web no existe.